Hola a todos, hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso pan de muerto, típico de la gastronomía mexicana y de la celebración del Día de los Muertos. Vamos a utilizar los siguientes ingredientes: harina de trigo, leche, semillas de ajonjolí, cacao en polvo sin azúcar, mantequilla sin sal, azúcar, huevos, levadura en polvo, esencia de vainilla, sal y ralladura de naranja. Lo primero que vamos a hacer es activar nuestra levadura. Para eso vamos a utilizar nuestra leche tibia. Vamos a añadir 2 cucharadas de nuestro azúcar, incorporar todo muy bien con un globito de cocina o con una cuchara y vamos a dejarlo en reposo durante 10 minutos. Nos vamos a dar cuenta que ya queda completamente activa cuando salgan las burbujitas en la superficie. Así se ve la levadura activa, burbujeante, como si estuviera respirando. Ahora vamos a reservarla y vamos a comenzar a mezclar nuestros ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos. Tengo un recipiente para batidora, pero tú puedes hacerlo a mano o con un batidor de varillas. Voy a poner acá mi harina. El azúcar. El cacao de polvo sin azúcar. Y la sal. Vamos a mezclar a velocidad baja para incorporar primero estos ingredientes. Nuestros componentes secos, vamos a añadir la mantequilla. Entonces, la tengo acá cortada en cubitos. Esta la tengo a temperatura ambiente. Voy a añadir también mi esencia de vainilla y la ralladura de una naranja. Es importante que solamente sea la parte amarilla y no la parte blanca, si no nos puede generar un sabor amargo. Baja y luego le subimos un poquito a media. Vamos a añadir nuestros huevos y vamos a continuar mezclando a velocidad media, uno por uno. Ya tenemos nuestra mezcla arenosita, vamos a añadir nuestra levadura. La mezcla de levadura que teníamos reservada, la cual mezclamos con azúcar y leche. Y vamos a batir a velocidad media hasta que comencemos a ver que se va formando una masa. Yo tengo acá el gancho, que es el accesorio perfecto para este tipo de preparaciones. Queda nuestra bola de masa, es una masa que es pegachenta con esta textura. Lo que vamos a hacer ahora es enharinar un poco nuestro mesón de trabajo, colocarla encima y la vamos a amasar un poco. Tenemos la harina de trigo, una bolita de masa que no se nos pegue.
aceite de oliva. Las partimos muy bien para que nuestra masita no se vaya a quedar pegada al recipiente. Y vamos a poner nuestra bolita de masa. Vamos a taparla con un paño limpio y vamos a dejarla reposando por 40 minutos. Aquí tenemos nuestra bolita de masa, ya reposó 40 minutos y ahora vamos a cortar un pedazo, puede ser menos de la mitad. Esta bolita le vamos a dar forma, la vamos a dejar en una bandeja con una silicona antiadherente o simplemente enharinamos un poquito nuestra bandeja y la dejamos reposando mientras. Más o menos de este grosor. Con este trozo de masa vamos a separar este pedacito que va a ser una bolita y vamos a dividir este restante en cuatro partes que van a simular unas formas de huesos, ya que este pan es típico de la celebración del Día de Muertos en la gastronomía mexicana. Voy a colocar un poquito de harina. Hacia atrás, luego hacia adelante. Queden pegados y bien ajustados. Vamos acá en nuestros